Buen día a todos, mi nombre es Luis Alejandro García Mug, soy estudiante del Programa Académico de Desarrollo Profesional Docente PADEP con sede en el municipio de San Andrés Cemetabá del departamento de Sololá. Quiero presentarles a continuación el resultado del proyecto de mejoramiento educativo que llevé a cabo. Para dicho proyecto tuvimos de asesor al licenciado Macario Pedro Vicente Lobos. Uno de los objetivos principales de este manual es la promoción de la lectoescritura, pero lo hace a través de actividades lúdicas y materiales propios del contexto. Los invito entonces a ver a continuación las actividades que contiene este manual. Colaboradores. Nahuales. Lectoventanitas. Esta actividad busca que los estudiantes de primero primaria reconozcan las imágenes de los nahuales y también reconozcan la forma de su escritura. Lotería. Esta actividad busca que los estudiantes de segundo primaria identifiquen el nombre y la imagen de cada nahual. A la vez escuchan sus características y las distinguen de entre las demás. Memoria. Esta actividad busca que los estudiantes de tercero primaria logren identificar y a la vez memorizar cada una de las imágenes que corresponden a los nahuales. Además de identificar las imágenes, identifican su escritura. Dominó.
actividad los estudiantes identifican las imágenes de los nahuales y también su escritura, pero además hacen una analogía, una comparación y las unen con otras que son idénticas. Esta actividad busca que los estudiantes de quinto primaria busquen correctamente los nahuales a través de la imagen y del nombre, además de la identificación de colores y de partes del cuerpo. Ruleta. Esta actividad promueve la lectura, además de la identificación de cada uno de los nahuales en su imagen y en su nombre. Busca que el estudiante lea e identifique las características de cada nahual.
Para todos aquellos que quisieran utilizar el manual, está a disposición. Se hacen las pequeñas recomendaciones que estas actividades que vimos con anterioridad, pues únicamente son un ejemplo, podemos mejorarlas, podemos ampliarlas, así que la recomendación está hecha para cada uno de los compañeros docentes, cada una de las personas que estén interesados en el manual. También una recomendación muy especial para cada uno de ustedes, amigos, es que en este tiempo de cuarentena, pues acatemos las órdenes presidenciales, utilicemos la mascarilla, utilicemos el jabón antibacterial, el gel y también el distanciamiento social. Así que fue un gusto y un placer enorme haber presentado a ustedes este manual y estas actividades. Será hasta la próxima.